¿Qué libros me pueden servir para aprender sobre diseño de juego? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Vamos a continuar con nuestro top de libros sobre la mejor bibliografía para aprender sobre diseño de juegos y continuamos con las recomendaciones. La primera recomendación de esta ocasión es Las características de los juegos de Scaff, Garfield y Guchera. Este es un libro del 2012 y es publicado por MIT Press, su laboratorio de juegos. Este es un libro de los que me gustan, ¿no? Y me gusta mucho porque es un libro bastante académico. De hecho, el prólogo está escrito por Zimmerman, de quien ya habíamos recomendado un libro anteriormente, el Rules of Play. Me gusta porque pretende hacer teoría a partir de los juegos, desde los conceptos, entender los juegos como sistemas, tiene ejercicios y es una literatura interesante para entender los juegos en su máxima expresión. Me gusta bastante, es uno de sus autores, es muy, muy famoso, ya también hicimos mención a él, pero básicamente es Richard Garfield, conocido creador de Magic, King of Tokyo y sin número de juegos. Entonces es un libro creado desde la academia, muy interesante para desglosar todas estas características que tienen los juegos. Me parece este tipo de obras muy importante para pensar el tema de diseño de juegos, es pasarlo de este estatus de oficio o un arte hacia una ciencia que nos lleve a la profesionalización del diseño. Entonces, muy recomendable este libro, Las características de los juegos. La siguiente recomendación de este top es A Theory of Fun for Game Design de Rob Koster. Este libro es una especie de cómic bien, bien interesante y lo que me gusta de esto, es un libro de 2005, también se podría considerar como un clásico, es que toca el punto más importante de todo diseño de juegos, el que sean divertidos, ¿no? Entonces es un libro de una lectura muy sencilla que aborda a profundidad este concepto. Es decir, que tienen unos juegos que los hacen atractivos y a otros aburridos, el cómo debes balancear el hacer un juego fácil o difícil y todo esto desde la perspectiva de un diseñador de juegos, ¿no? Entonces, insisto, es una obra muy sencilla que expone muy bien un concepto que debe ser básico y toral para todos los que estamos en esta industria de crear juegos, ¿no? Es poner la diversión al centro y como el objetivo inicial y último de cada uno de nuestros diseños. Entonces, La teoría de la diversión de Rob Koster vale la pena completamente que le echen un ojo a este libro. La siguiente recomendación me gusta bastante porque nos llega directamente desde Latinoamérica, particularmente desde Argentina. Y me refiero a Diseño de Juegos en América Latina de Durgan Nayar. Esta obra es bien interesante, es parte de una trilogía en su momento cuando lo consulté. Creo que va a existir un cuarto libro, pero lo que me parece muy destacable, Durgan tiene bastante experiencia trabajando en editoriales de revistas de videojuegos y trabajando en la industria de videojuegos, pero se me hace súper rico que haya hecho el esfuerzo para presentar una teoría desde Latinoamérica, ¿no? Que responda a nuestra realidad sobre el diseño de juegos, ¿no? Eso me parece maravilloso. Él propone el concepto de estructura lúdica y a partir de ahí desarrolla su teoría de cómo se debe desarrollar un juego. Pero para mí lo más rescatable es justo eso. Toda la bibliografía que se ha compartido o que les he recomendado hasta el momento responde a otras realidades. Si bien nos sirve de base, es importante conocer nuestro contexto y ver qué retos nos enfrentamos desde nuestra región para este tema del diseño de juegos. Entonces, definitivo, muy recomendable y nuevamente aplausos por la iniciativa, un libro de 2015. Entonces, una excelente iniciativa, recomendado, échenle un ojo a este
libro y si llama su interés, perfectamente podrían continuar con los otros títulos de la serie. En la misma línea de recomendaciones, llega este libro, Diseño y publicación de juegos de mesa desde de Argentina al mundo. Este es un compendio de ensayos recopilado por como coordinador editorial de Sebastián Cociner, que es autor de juegos e ilustrador. Trabaja con varias empresas haciendo ilustración. Y este es un libro que sigue la estructura de otras recomendaciones que hemos hecho, ¿no? Que es invitar a varios autores o personas reconocidas en el medio a plasmar distintos temas que aquí están catalogados en varios capítulos, que van desde la clasificación de los juegos, temas de publicación de los juegos, de promoción y conceptos y teoría alrededor del juego. Es interesante que reunió al mejor talento argentino en esta publicación, y se me hace una estrategia muy interesante para plasmar contenido y compartir sobre diseño de juegos, partiendo de conocimiento de las experiencias de las personas para hacer una obra empírica que pueda generar valor. Además, es algo que me gusta de este libro. Bueno, es grato encontrar en sus páginas a amigos como Fabián Martínez Torre, que es el organizador de La Zapada Lúdica y es una persona que siempre ha estado interesado en justo esto, ¿no? En crear literatura en español de nuestra región para el mundo. Entonces, eso también me gusta del libro, ¿no? Encontrar en sus páginas a amigos que siguen aportando desde su trinchera conocimiento para que crezca esta comunidad. Me parece que este libro es ya difícil de conseguir, pero no estaría de más que, si les interesa, escriban a la editorial OK Ediciones para ver si lo pueden conseguir de alguna manera. Entonces, pues ahí está, otra recomendación desde Argentina: Diseño y publicación de juegos de mesa de Argentina al mundo. Otra recomendación que puede resultarles interesante es este libro de James Stegmaier, de Stegmaier Games, que es su guía para estrategias de crowdfunding. Es un libro interesante y es una manera también particular de escribir un libro. Como saben, él tiene un blog súper valioso, lleno de información. Lo que hizo fue recapitular en este libro todo lo que tiene que ver sobre crowdfunding cuando era su estrategia principal de comercialización, y nos da una serie de pasos y recetas que podrían seguirse para antes de una campaña de crowdfunding, durante y después de una campaña. El único advertencia con este libro es, van a encontrar información muy valiosa, pero ojo, importante reconocer el contexto donde se da esta obra. Nuestras comunidades en Latinoamérica no responden al crowdfunding de la misma manera, entonces muchos de los consejos que aplican acá, si los queremos aplicar a nuestra realidad, no necesariamente van a aplicar al pie de la letra. Es nuevamente por eso, es así como las recomendaciones anteriores que venían de escritores argentinos donde quieren aportar, valdría la pena poner este tipo de conocimientos al alcance de nuestra realidad. Aún así, definitivamente para aquellos que estén interesados en hacer una campaña en Kickstarter, Verkamin o cualquier otra plataforma de fondeo colectivo, definitivamente esta guía hay que hacerla. Te dice que lo importante es construir una comunidad alrededor de tu proyecto, y si esto lo combinas con su blog, tienes una fuente inagotable de información, ¿no? Entonces, una recomendación adicional. La última recomendación de esta ocasión son los ensayos de The White Box, de Jeremy Holcomb. Este es un proyecto peculiar porque salió a través de Kickstarter. Venía este libro de ensayos junto con una caja con componentes para prototipar juegos de mesa. Es una estrategia curiosa, por decirlo de alguna manera, pero el valor es que encuentro en esta obra es el pretender ser una solución integral para todas las personas que quieren diseñar juegos de mesa, para llevarte desde la idea hasta la publicación, y toca diversos temas. La organización de la información me parece un poco aleatoria,
aunque es valiosa, son una, insisto, es una serie de ensayos donde te habla hasta cómo debes presentar en una convención de juegos de mesa. Entonces tiene cosas interesantes, cómo puedes armar una hoja de ventas, aunque no necesariamente cumple la promesa, ¿no?, de ser como la solución integral para desarrollar un juego de mesa desde cero hasta su forma final. Sin embargo, me parece que la apuesta es atractiva. Quizá nos sirva de referencia o inspiración de qué cosas hacer y qué cosas no hacer cuando nosotros publiquemos nuestro libro como Detestable. Todavía no sabemos si queremos una guía o no de al respecto, o una serie de ejercicios, pero vamos, resultó un ejercicio interesante. Para quien guste, le puede dar una revisada y sí va a encontrar algunos capítulos que sí son interesantes de valor, otros se quedan cortos desde mi punto de vista, pero en términos generales sí lo aprobaría para que den un vistazo y amplíen su panorama, y vamos, que a final de cuentas ustedes sean quienes juzguen la obra y ustedes podrán tener una mejor opinión. Entonces, los ensayos de la White Box. Pues bien, cerramos un nuevo video de recomendaciones sobre libros de diseño de juegos. Si te perdiste nuestro primer video, lo podrías consultar en este enlace que aparecerá aquí en pantalla para ver otras recomendaciones de este top. Nos gustaría escucharte y saber si te gustaría que existiera un tercer video con más recomendaciones bibliográficas sobre diseño de juegos. Déjanos tus comentarios y nuevamente hacerte la invitación. Si conoces otros libros, si ya leíste algunos de los que recomendamos, que nos dejes tu opinión. Yo soy Pepe y te invitamos a suscribirte a nuestro canal y seguir sintonizando nuestros contenidos. Muchas gracias, nos vemos en otra ocasión. Adiós.